Bueno, pues nada, nuevo juego, nueva campaña. En esta ocasión va a ser la campaña de este juego, de este juegazo, el Aliens vs Predator. ¿Y por qué voy a jugar este juego? Bueno, pues porque me apetecía subir, como siempre, algo relacionado. Cuando salga una película así importante o que me llama la atención, me gusta subir cosas relacionadas. En esta ocasión han sacado la última de Alien, la de Alien Covenant. Aún no la he visto y bueno, y quería eso, subir algún juego relacionado con las películas de Alien. Y voy a subir un par. El primero de ellos va a ser este, el Aliens vs Predator, que es un juego del 2010, que es un juego que ya jugué en su día. De hecho, recuerdo que fue de los primeros juegos que jugué cuando me compré la Xbox. De hecho, del catálogo del momento, pues es el de los que más me llama la atención. Es un juego que disfruté muchísimo, que me encantó, que además tiene tres campañas. Y yo pensaba, bueno, tiene la campaña del humano, del marine colonial, la campaña del alien y la campaña del Predator. Y yo pensaba que, bueno, que la que más iba a disfrutar era la campaña del humano, del marine colonial. Luego la que más iba a disfrutar es la del Predator. Y luego por último la del alien, que además no sabía si me iba a gustar mucho, porque claro, no puedes hacer en principio, pues eso, como no puedes disparar, no tienes armas, parece como que puedes hacer menos con el alien. Y disfruté las tres un montón. Me encantó jugar con los tres personajes. Cada uno además tiene sus particularidades, su modo de lucha. La ambientación de este juego es muy buena, es buenísima. Y lo dicho, me encantaron las tres campañas. Disfruté las tres por igual y de hecho voy a colgar las tres campañas que hay en este juego. Este juego es de Rebellion, desarrollado por Rebellion y distribuido por Sega. Rebellion, la verdad, es una compañía, una desarrolladora que me gusta, cuyos juegos me gustan. Tampoco es que tenga un gran catálogo, pero bueno, los juegos que tienen, pues a mí particularmente me gustan. Que serían, por ejemplo, yo que sé, los Sniper Elite, me parece recordar, el Zombie Army Trilogy, el Shellshock Blue Trails, el Star Wars Battlefront, aunque no el último, sino creo que el primero, me parece, no sé si el segundo también, bueno, no sé. El que de hecho el Star Wars Battlefront, que a mí más me gustó, porque el último me gusta también, pero me hubiese gustado que fuese más parecido al anterior, al de PlayStation 2. Lo dicho, es una desarrolladora cuyos juegos me gustan. Y este también, pues bueno, también lo han desarrollado ellos y este también me gustó mucho. La ambientación, además de los juegos que hacen, me suele gustar mucho. Precisamente este creo que es uno de los puntos fuertes de este juego, la ambientación que tiene. El universo ese Alien Predator, los marines coloniales, cómo está ambientado, está muy bien. Lo dicho, a mí me gustó mucho. Luego, por ejemplo, yo sé, las ejecuciones con el Predator molan mucho. Hay como ensartas a los marines con las garras estas que tiene, las cuchillas que tiene en el antebrazo. Con el alien, como les ejecutas también, haciéndoles el rollo ese de la boca pequeña esta que les clava, se le clavan, que solo estampas en el cráneo y bueno, molan mucho. Tiene cosas así, detalles que molan mucho.
Es un juego este al que le dieron algo de caña cuando salió, me parece recordar. Ahora no sé exactamente por qué. No sé exactamente por qué, sé que lo criticaron un poco. A mí lo dicho, a mí me gustó mucho este juego, me encantó. Además, yo creo que alguien que sea eso, que le gusten los juegos, que sea fan de Predator, que sea fan de Alien, que sea fan de los shooters de ciencia ficción, terror en general, yo creo que le va a gustar mucho este juego y lo recomendaría. Y sin más, pues yo creo que lo voy a ir empezando ya. Lo dicho, tiene las campañas, que estaría dividida en tres campañas. Como digo, voy a jugar las tres, por supuesto. Empezaré con la del Marine Colonial, que me parece que es la primera. Y luego tiene un modo multijugador. Bueno, no sé si era uno o dos. Sé que era uno de versus, que es hasta cuatro jugadores. Lo probé un poco, no me acabo de entusiasmar, pero bueno, tiene este multijugador. Creo que además que no son muchos jugadores, me parece recordar que simplemente cuatro. Lo único, eso sí, puedes jugar tanto puedes elegir cualquiera de los tres personajes, o un alien, o un marine colonial, o un pirata, con lo cual en ese sentido es variado. Luego también tiene un modo que es aguantar oleadas, que a mí me gustó más. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo si lo puedes jugar en cooperativo. Me parece que sí. Que lo puedes jugar solo, estoy seguro, porque además ahora aquí le das a un jugador. Sería esto, modo superviviente. Este sería. Lo único que criticaría de este juego es, bueno, cuando lo jugué me decepcionó un poco que las tres campañas no estuviesen más conectadas entre sí. Es decir, me parece que las tres, si no recuerdo mal, sucedían transcurrían en el mismo periodo de tiempo, en la en los con, bueno, abarcaban los mismos sucesos. Sin embargo, no están entreconectadas entre sí. Yo esperaba, pues eso, que acciones de una campaña pues tuviesen su repercusión en otra, que vieses que se entrecruzasen los personajes de cada campaña, algo así. Y esto no llega a producirse, no están entrelazadas, y eso me pareció, no sé, ahí me pareció que se perdió un poco, porque claro, se pierde ahí un poco de cohesión que podían haberle dado, un poco más de cohesión que podían haberle dado a las campañas, para más que nada para eso, para relacionarlas, y yo creo que eso hubiese estado bien, y sin embargo pues no lo aprovechan esto. Es lo único que así que criticaría. Por lo demás, pues lo dicho, son tres campañas en un juego y molan las tres. Lo dicho, yo pensaba que como digo, iba a disfrutar la del humano con la del marine colonial, y las otras dos pues no tanto, y sin embargo disfruté muchísimo las tres. Y de hecho mola mucho jugar con los tres personajes. Y bueno, sin más, pues voy a ir empezándolo. Y para eso, bueno, el modo campaña sería esto. Y para eso, bueno, estas misiones marines sería la campaña del marine, misiones Predator, la del Predator, y la del alien, pues misiones de alien. Luego está esto, lo que digo, el modo superviviente, que es aguantar oleadas. Que dándole aquí, sé seguro que esto es un jugador, pero luego me parece también que aquí, en Xbox Live, que es donde imagino que está el modo versus este que digo, también tienes la opción. Bueno, de hecho voy a intentar, para mirar esto más que nada. Juega una partida de jugador, no ganas puntos, pero puedes personalizar las opciones. Juega partida de volada, es la única manera de obtener puntos. Esta es la partida, lo de versus, la partida igualada esta. Estaba mirando esto, si había la opción de jugar el modo ese de las oleadas. Pero parece que no. Me parecía recordar que sí, que se podía jugar en cooperativo lo de las oleadas, pero igual estoy equivocado. Bueno, como no sé esto de partida de un jugador. Bueno, en cualquier caso, a mí lo que más me llamó del juego no fue precisamente el multijugador, sino que fue las campañas en sí, el modo un jugador. Y lo dicho, voy a ir empezando, y voy a empezar con la campaña del Marine Colonial. Nueva partida.
Vale, y aquí tenemos para elegir dificultad. La que viene por defecto es esta, normal. Y luego tenemos, bueno, fácil, que por supuesto, esta no la voy a coger ni de coña. Difícil, que pone ahí para jugadores experimentados que buscan un reto. E infernal, sin puntos de control, solo para los más valientes, vale. La que viene por defecto es normal. Yo voy a jugar en difícil, porque infernal, si no recuerdo mal, bueno, si no creo que simplemente cambia esto. Que juegas en modo difícil pero sin puntos de control. Es decir, que si te matan al final de la misión, es una putada porque tienes que hacer toda la misión de nuevo desde el principio, comerte de nuevo los vídeos, los rollos, las misiones que te van dando hasta llegar al punto donde te han matado. Y si te matan de nuevo, por ejemplo, pues otra vez, hacer toda la misión de nuevo. Entonces, esto no me apetece nada, es un corte de rollo, es un coñazo, la verdad. Y de hecho, como digo, me parece que la dificultad es la misma y lo único que cambia es eso, es que no tienes puntos de control. Con lo cual te tienes que chupar de nuevo toda la misión y si te matan al final de la misión es una putada porque tienes que hacerla todo de nuevo. Entonces te corta todo el rollo y bueno, es un coñazo. Con lo cual, difícil ya me va bien, dificultad difícil, con lo cual voy a jugar en esta dificultad, que es lo mismo que infernal, solo que con puntos de control. Con lo cual, si me matan, pues no tengo que hacer la misión de nuevo desde el principio. Y aunque normalmente cojo la máxima dificultad en todos los juegos, en este caso voy a hacer una excepción por eso, porque es un coñazo, la verdad, eso de que no haya puntos de control. Una cosa es que hayan pocos puntos de control, pero que haya cero y tengas que hacer la misión de nuevo desde el principio, pues no. Señor, listos para empezar. ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿10.000? ¿100.000 años? Señor Whelan. Sí. Empezad el proceso de apertura. Vamos despacio y a baja altura. ¿Noticias de la superficie? Negativo. Considerando una misión de combate hasta nueva orden. Entendido, Marlow. Vamos a... ¿Qué cojones? Detectada nave desconocida. Joder, ha salido de la nada. Marlow, ¿me recibís? Responded, Marlow, esa cosa. La Marlow ha caído. Onda expansiva. Poneos los cinturones y sujetaos. También va por ti, novato. Espabila al muchacho, le ha dado algo. Novato. Novato, ¿estás vivo? Vamos, soldado, ponte en marcha. A ver, escuchad. Tenemos una posible plaga de xenomorfos, habéis oído bien. Vamos a cazar bichos.
Aseguraos muy bien de matarlos a distancia. Ese ácido molecular es una putada. Muy bien, marines. Aseguremos la zona. Echemos un vistazo dentro. ¡Lo he visto! ¡Movimiento, los tenemos encima! ¡Contacto! Eso no ha sonado bien. Novato, ¿me recibes? Soy Tequila. Creíamos que te habíamos perdido. Tranquilo. Mira a tu alrededor despacio. Usa stick derecho para mirar alrededor. Te diste un buen golpe en la cabeza cuando aterrizamos. Usa un Steam, te sentirás mejor. Tu escuadrón se tuvo que ir deprisa. Tuvieron que dejarte aquí. Eso sí, te perdiste una batalla sin tregua. Qué bajo, mi escuadrón. Toda la colonia se ha quedado sin electricidad. Usa tu linterna. Ve para encender linterna. Hola. Si necesitas más luz, usa una bengala. Le voy a lanzar bengala. Venga, soldado. Tienes que salir de ahí. Hay una salida en el sótano. Mandaré una señal de objetivo a tu visor. Vale, señal de objetivo, que es la fecha esa que aparece en el... frente al detector de movimiento. No debería de haber ningún marine por aquí, así que dispara a todo lo que se mueva. Se arme para disparar. Un fuego alternativo. Novato, algo ha pasado con Van Zandt en la refinería. Tengo que interrumpir la comunicación. Sigue adelante, estaremos en contacto. Van Zandt, imagino que es el tío, el sargento, el tío de la ciudad. De la casa. Gabum. Moviendo. Pecho reventado, con lo cual ya salió un facehugger de esos, un cabrón de esos que parece hermanos de la actual. Encuentra la forma de salir del garaje. Señal de objetivo perfecto. No era un lugar agradable cuando la compañía lo reclamó para sí. Pero en Huelan, pensamos más allá. Damos forma a nuevos mundos para cada hombre y mujer un mundo. Vuelan Yutani, construyendo mundos mejores. Construyendo mundos mejores llenos de años para matar.
O para que te maten. Que es lo más probable. Esta creo que es la zona del principio. Hola. Transit C, bloque C. Vale, el camino es este de aquí. Es que la ambientación, la música, los fondos están de puta madre. Vale, el camino es este, las escaleras me parece. ¿Me recibes, novato? Sigue respirando. Bien, bien, novato. Vamos a reactivar el sistema con el supresor energético. Pues vale. Busca una palanca. Tienes que tirar de ella para desconectar el sistema. Vale, la palanca es esta, supongo. 10 segundos y vuelve a conectarlo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve a tirar de la palanca para reactivar el sistema. ¿Qué ha pasado? Detecto movimiento. Comprueba el perímetro. Sal de ahí. Ve con los demás. Sal de aquí. Control ambiental. Sí. Puta. Desviando presión a las tuberías que hay fuera de ese cuarto. ¡Jádete! Vía libre, novato, sal de ahí. Vale, salgo por ahí. ¿Lo ves? ¡Destrózalo! ¡Ey, ey, ey! Vale, vale, me ha matado el ácido. Vía libre, cuidado, esa cosa podría seguir por ahí. Con lo cual, bueno, ya estaba muerto, le he disparado simplemente para ver cómo le explotaba la cabeza, pero mejor está no muerto. Hacerlo, o hacerlo desde una distancia. ¡Ya así. Lo veo! Pensaba que me quitaría un poco todo el mundo. Ya está, perra. Voy, por supuesto, mejor hasta que... Joder, me he quedado encerrada.
desaparezca el ácido, no paso por encima. Joder, no pensaba que me mataría tan rápido el ácido. Vale. Ey, he visto un bicho por aquí pasar. Otra vez de guardia. Siempre me dan las misiones más malas. La madre que parió a Tequila. Me trata como si fuera una mierda. Eso sí, al lobato no se lo toques. Menuda pérdida de tiempo. Ese niñato no sale de esta. Hombre, gracias por la confianza. Una pena que el novato se quedara atrás. Está un poco verde, pero los tiene bien puestos. Puede que eso le salve. Tequila, corto. Tequila, corto. Vale, no hay nada más para buscar, ¿no? Voy, no hay ningún rifle de asalto para coger. Aquí hay un archivo de audio. A mí no me engañan. Muchas personas están desapareciendo y las están transformando en androides. Hay personas por aquí que no son para nada humanas. Mi mujer piensa que estoy loco. Por eso sé que ella es uno de ellos. Sigo encerrada en administración, novato. Todo lo que hacemos aquí pende de un hilo, pero las posibles ganancias son incalculables. Si Guelan Yutani logra entender la tecnología de los cazadores, podremos monopolizar el comercio humano. Cada colonia, cada nave, cada arma manufacturados por mí, comprados a mí. Creo que ya he cogido todo lo que había por esta zona. ¿Qué estás haciendo ahí fuera? ¿Steams al máximo? Ah, vale. Por ahí no es. Sigue la señal de objetivo hasta llegar a administración. Estoy haciendo es explorar para coger estas mierdas. A Yanni, mi esposa, también se le pegó una de esas cosas a la cara.
se la podía quitar, así que cogí un cuchillo y el ácido la quemó entera. No quedó nada. Sí, lo he comprobado yo también. Otro archivo de audio. Hay bichos por todos sitios. Vienen de algún lugar de arriba del cuarto de bombeo. Deben de tener alguna forma de entrar. ¡Mierda! Mierda. Sigue la flecha de tu visor. Es la que se mueve por el borde del sensor. Que sí. Administración, ha dicho que estaba en administración, ¿no? Por lo cual tienes que estar por aquí. Detecto movimiento delante de ti. No es de los nuestros. Munición al máximo. Comparada a esta especie, la crueldad humana es un juego de niños. La humanidad legisla y debate y se deja llevar por la rabia o la compasión a la hora de tomar decisiones. Los xenomorfos no tienen tales debilidades. Vale. Y, bueno, me marco el objetivo. Estoy encerrada en la habitación de al lado. Hay un generador de emergencia al lado de la puerta. El generador funciona con nódulos energéticos. Antes vi unos cuantos por ahí tirados. Vale, esto imagino que es un nódulo energético de forma. Chivo de audio. ¿Y cómo lo dejo? Así me gusta, novato. Estamos en paz. Hola. ¿Cómo tienes la cabeza? Entra y coge un rifle de pulso. Bueno, eso es lo mejor que he oído desde que inició la misión. Estoy deseando entrar en hipersueño y que pasen las semanas de viaje para llegar a Freya's Prospect. Es una oportunidad única. Vale. Ah, mira, ya había más celulares de esas. Un rifle de pulsos. ¿Qué cojones estarían haciendo los de Weyland Yutani por aquí abajo? Esto está hasta arriba de xenomorfos. Y esos bichos no aparecen como por arte de magia. Y no quiero ni pensar en los que salieron de la nada y derribaron la Marlow. Mejor dejamos el tema. Creo que desde aquí podré controlar algunos de los sistemas de la colonia. Ya está. Ya tenemos electricidad. ¿Repite? Aquí, Colón. Mi escuadrón está en el club. Tenemos electricidad, luz, ventilación. Tenemos de todo menos Priva. Detecto movimiento. Creo que hemos despertado a los vecinos. Necesitamos refuerzos. Aquí está pasando algo muy raro. Connor, solo puedo mandarte a un marine. Está un poco verde, pero se le da bien matar bichos. Ve al club y échales una mano. Yo tengo que quedarme, tengo que reactivar las centinelas del tejado. No tengas piedad, novato. No la tendré. Vale, esto es para mí. Ven con papi. Voy a cambiar de armas. Vale, porque tengo la pistola y tengo el rifle de pulsos. El rifle de asalto, vamos. Me quedo con él, con el rifle, vamos, hasta que me quede sin munición. De hecho, la pistola es una puta mierda. Venid, mariconas.
Tengo un regalito para vosotros. Puta. ¿Qué diferencia en comparación con la pistola? Joder, puta. No sé si acercarme porque no me fío nada un pelo de la ciudad. ¡Quitad la puta música! Vale, no sé si me va a escuchar. ¿Por dónde vienes? Seguro que están, pero no sé si vivo. Mira, me parece que los he encontrado. Y no parece que me deje nada, ¿no? Esto también está... lo han dejado bonito, los aliens, ¿no? Entre los depredadores y los aliens. Pero ha cambiado de decoración. Me dirijo hacia la posición del novato. Tuvimos que retroceder. Eso era un matadero. En el ascensor, estoy subiendo. No quites ojo a esas sombras, novato. Gibson tiene que estar al llegar. Ya casi estoy. Un momento. Gibson, mierda. El ser morfo ha debido de arrancar los cables. Le han dado cera por todos lados. Vale. Detecto movimiento. Múltiples señales. Aguanta como puedas, novato. Espera, mira ahí. Hice lo que debía. Esas cosas habrían acabado conmigo si no hubiera... Mis amigos aporreaban la puerta gritando cuando esas cosas empezaron. Hice lo que debía. No quería morir. Hijo de puta, está por la... Hijo de puta, ven aquí. Hijo de mierda. ¿Y otro? ¿Lo veo? Rápido.
del día no ha sido tan malo. Creo que es bastante divertido hasta el momento. Saber cuántos de nosotros quedamos. Esas cosas están por todos lados. Creo que prefieren cogernos con vida, no sé por qué. No tenemos armas ni sabemos lo que está pasando. Alguien vendrá. Alguien tiene que... Bueno, ahora. Bienvenido al campamento base, novato. Me han dicho que has tenido movidilla. Me alegro de que estés entero. Va, es un trigón. Las torretas molan. Vale, Vamos a cerrar este pasillo. Vete arriba. ¡Venga! Aguanta, muchacho. Saldrás de esta. Ven conmigo, novato. Nos necesitan arriba. Vale. Y nada, para acostarme, pido. Señales. ¡Vamos! ¡A por ellos! ¿Por qué se han ido? Están comprobando el perímetro. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado con la luz? ¡No hay electricidad! ¡Múltiples contactos! ¡La centinela está al rojo vivo! ¡Están en la compuerta presurizada! La centinela 1 ha quedado inactiva. Busca el ordenador de mando y vuelve a activarla. De esta no salgo, tío. Voy a palmar. Cabo, diles que se den prisa. ¡Hostia! ¡Habéis mierda! ¡No me puedo creer que sigamos vivos! La compañía Charlie va de camino. Puede que necesiten ayuda. ¡Id a la barricada! Yo no ¡vamos! No me puedo creer que tú sigas vivo. Que yo siga vivo no me extraño. Bueno, necesitaría munición. ¡Aquí la compañía Charlie! ¿Quién fue el puto gilipollas que ordenó que nos retiráramos a una zona sin salida? ¡Eh! Creo que puedo meterme por aquí. ¡Civil! ¡Rápido!
llegar ya. Todo bien, ¿no? Me tengo que largar, ¿no? ¿O qué cojo? Vale, ya lo tengo. Sal de ahí, novato, corre. Que vaya a dónde. Sigue tu señal de objetivo. Mierda, aparta. Estoy a punto de morir. ¿Pero a dónde? Por aquí, ¿no? Hay demasiados, vete de ahí. Vale, ¿y ahora? Novato, no te duermas ahora. Sube por las escaleras. Sigue la señal de objetivo. ¿Cómo que las escaleras? ¿Qué dices? Vale, bien. ¿Está bien, perdón? Ah, por aquí. Hola. Por el túnel. Los ascensores están a la izquierda. A la izquierda. Estoy aquí, entonces. El ascensor está llegando. Prepárate. Sí, pues. El ascensor está llegando. Sí, súbete. No vas a poder con ellos. Un poquito. Perdón. Perdón. Ah, bueno, esta es mala pistola esta. De puta, joder. Esto lo voy a necesitar ya. Aunque la pistola esta no está tan mal. Lo que pasa es que el disparo principal, que es la única bala, el disparo este que disparas una bala, es más potente que el secundario, que la ráfaga de 3 balas. Yo pensaba que sería más potente el secundario, ya que son 3 balas en una. Pero no, me ha parecido con el único disparo les haces más daño. De hecho, el secundario me parece una mierda pinchar un palo. Me fastidia que tengamos que venir a sitios como este solo para salvar operaciones privadas. Todo esto es culpa de Weyland Yutani. Son ellos quienes deberían solucionarlo. Nosotros somos marines, no una empresa privada de seguridad. Vale, ¿y ahora por dónde tengo que ir? ¿Dónde? Hoy he recibido una llamada importante del señor Weyland. Tengo que irme ahora mismo con todo el equipo a BG-386. Han descubierto algo que supondrá un avance de décadas en la investigación. Granadas y los distintos que los tengo acá. Tengo uno
uno detrás. Tienes compañía, corre. A correr. Pues nada, a correr. No te pares. Hay un ascensor al otro lado de la alcantarilla. Quiero ver, tío. ¡Vete de ahí! ¡Corre! ¡Novato! ¿Qué? ¿Cómo? Pero por Dios, me han matado. Por Dios, me han matado. Continuar. Vale, he terminado la misión, imagino, ¿verdad? Digo yo, sí, porque si no, pensaba que me habían matado, pero no. Si me hubiesen matado, pondría... continuar el punto de control, reiniciar la misión y todo eso. Con lo cual, simplemente he terminado la misión.